Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan en este nuevo webinario, el cual hemos titulado Información para la Gestión y Gobierno del Agua, que ha sido preparado por el Programa Nacional Estratégico del Agua del CONACYT. Y bueno, en esta ocasión tenemos el gusto de presentar pues nuestra sesión 2 de este webinario. Quiero recordar que el PRONACES Agua destaca el papel fundamental de un sujeto social debidamente arropado e instrumentado para dar solución a los grandes problemas del agua en México. Por ello, conviene recordar que un sujeto social es un modo de ser y actuar adoptado racionalmente por un conjunto heterogéneo de personas. Deben de estar motivadas por un horizonte de sentido compartido y, bueno, todo esto con el propósito de que puedan emprender acciones resueltas y persistentes. Y para seguir construyendo al nuevo sujeto social del agua, a lo largo de las 5 sesiones restantes, reflexionaremos sobre la importancia de los sistemas de información para la gestión y gobierno del agua, su impacto en la formación de sujetos sociales y cómo es que estos sujetos pueden emplear estos instrumentos de manera muy útil con el propósito de intervenir en sus espacios de incidencia. Especialmente en esta sesión, las y el panelista abordarán principalmente obstáculos para el intercambio de información entre las distintas agencias generadoras de datos hídricos, también las prácticas necesarias para promover la cooperación institucional y los instrumentos normativos y legales que son comúnmente empleados para la interoperación de repositorios. Bueno, y como ya es tradición, invitamos a quienes siguen esta transmisión a enviarnos sus preguntas a través de los chats de nuestras plataformas oficiales. Bueno, y a continuación es un gusto para nosotros presentar a nuestro primer panelista, el licenciado Jaime Soaste Aguirre, quien es coordinador del PRONAI, Sistema de Información Unificada sobre Agua y Cuencas en México. Jaime es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana y es pasante de la Maestría en Comunicación Institucional por el Centro Avanzado de Comunicación. Tiene más de 3 décadas de experiencia en actividades de divulgación de las diversas problemáticas sociales y técnicas relacionadas con el agua. Colaboró como especialista en comunicación para el desarrollo, para la Organización de las Naciones Unidas, para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, también para el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y ha encabezado proyectos de comunicación para el desarrollo en distritos y unidades de riego, elaborando materiales audiovisuales, científicos, tecnológicos y de difusión. Durante 9 años fue coordinador del portal agua.org.mx en el Foro para la Comunicación y la Educación Ambiental AC. Desde 2019 y hasta la fecha, trabaja en la conformación y puesta en marcha del proyecto Sistema de Información Unificado sobre Agua y Cuencas en México, como parte de los proyectos de investigación e incidencia del PRONACES Agua del CONACYT. Y bueno, pues sin más, es un gusto tenerte, Jaime, y adelante. Pues muchísimas gracias. Vamos a voy a presentar, a permitirme presentar me avisan si ya lo están viendo, por favor. Está compartiendo en este momento, yo creo que en unos segundos se verá. Ya se ve, solo hay ¿Ya que se compartir ve? la pantalla completa, por favor. Perfecto. Perfecto, bueno, pues muchas gracias por la invitación, por permitirme estar aquí. Bueno, cuando fui invitado a la presentación de este material, me comentaron que, bueno, en especial hiciera énfasis en, bueno, cuáles son los principales obstáculos para lograr la articulación y el intercambio de información entre quienes generan información en este país. Entonces, digamos, yo no puedo hacer otra cosa más que hablar sobre este tema a partir de lo que estamos trabajando. Y para mí es muy importante que para que podamos entender por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo, para mí es importante presentarles muy brevemente qué es lo que estamos haciendo. Y por eso vamos a platicar un momento sobre lo que son este proyecto del Sistema Unificado de Información sobre Cuencas en México. Y cómo es que hemos ido avanzando. Este proyecto tiene como objetivo construir un sistema
unificado que pueda mantenerse en el tiempo. Esto es bien importante, que se pueda mantener en el tiempo para alimentar una plataforma pública abierta, interactiva y que pueda ofrecer datos sobre información de agua en este país. La intención de poner una plataforma es que tenga las características de poder poner al usuario a disposición de una información de datos de diferentes fuentes. Tiene dos formas de observar esta información, esta plataforma, tanto lo que es el visualizador propiamente, la interfaz de la plataforma, como lo que es el buscador. Y una biblioteca temática que estamos armando y que está empezando a llenarse de información. Es una plataforma con carácter colaborativo y que está en permanente construcción, o esa es la intención de que permanezca en el tiempo con una permanente construcción. Nuestro sistema está, digamos, lo estamos representando a través de una plataforma, pero en realidad es un proyecto que está impulsado por el CONACYT, que está manejado y ejecutado a través de Flaxo mediante una red de investigadores y en la que estamos insertando, involucrando a los diversos sectores que tienen que ver con el agua, desde los diferentes, la iniciativa privada, la academia, los gobiernos en sus tres niveles, la sociedad civil organizada, y obviamente todo este conglomerado está en medio de marcos perfectamente delimitados en los cuales nosotros nos tenemos que desenvolver y a su vez, esta plataforma y este sistema de información unificado va a estar conformando parte de lo que vendría siendo los ecosistemas nacionales informáticos, que es otro proyecto de grandes alcances que está elaborando el CONACYT. Pero bueno, esta es, digamos, una manera muy gráfica de representar que somos parte de estos ecosistemas, aunque el proyecto por sí mismo tiene también sus propios objetivos, que es lo que vamos a querer alcanzar en este tiempo. Nosotros estamos estructurando el proyecto ahorita en tres fases. La primera ya se dio, que fue durante el año 2021, en la que hicimos una tarea diagnóstica. Y luego estemos ahorita en una fase de 2022 a 2024, perdón, 2024, perdón, en la que estamos queriendo ampliar a varias zonas piloto, haciendo trabajos de consenso, poner en funcionamiento la plataforma, viendo cómo está la apropiación tecnológica de las instancias involucradas y para posteriormente poder llegar a cabo una generalización de la experiencia que nos permita propiamente consolidar por lo menos la base del sistema unificado. Ahorita actualmente le voy a dar rápido unos números, tenemos más de 500 mil puntos ya capturados que han sido logrados a través de sistemas abiertos como lo tiene INEGI, CONAGUA, el Registro Público de Derechos de Agua, que estamos en pleno convenio con ellos, en proceso de alcanzar algún convenio para que ya nos pasen su base definitiva, y algunos tomas o datos que hemos logrado obtener de manera independiente, y así es como hemos ido avanzando. Ahorita ya en nuestra biblioteca temática cuenta con más de 1.300 títulos que estamos organizando de diferentes maneras y la base de datos del sistema que estamos organizando en la propia plataforma ya tiene a más de 350 instituciones que han sido tocadas y que están empezando, poco a poco estamos empezando a obtener información de ellas. Esta es una propuesta visual muy, muy de proyecto y que está en constante renovación de lo que es propiamente la plataforma. Estamos trabajando a través de lo que son tarjetas visuales para poder obtener una diferenciación en la temática obtenida y en la clasificación de lo que se está estudiando, con la intención de que los usuarios puedan tener una facilidad en la búsqueda, en la captura de información, pero además en cada una de las tarjetas va a haber la posibilidad de que existan diferentes fuentes y estos dibujos, estas gráficas, estas barras puedan comenzar a variar según la fuente que sea consultada y en un momento dado
poder hacer algún tipo de cruces de información, ya de esta información que se va concentrando en estas tarjetas. Estas mismas tarjetas nos va a permitir colocar mapas interactivos y lo que es propiamente la biblioteca tiene ya actualmente, consta con un árbol temático importante, con una cantidad de segmentaciones ya muy bien estudiadas, analizadas a lo largo de ya prácticamente 2 años de trabajo, y en la que muchos de los investigadores hemos estado poniendo pues las temáticas que en las que consideramos pueden contener la mayor cantidad de información respecto al agua. Esta biblioteca tiene sus propios filtros ya que están avanzados, está trabajando ampliamente en cómo hacer que la búsqueda sea más fácil y más exitosa para el usuario, que su experiencia como tal sea buena y que pueda empezar a referirse a ella como una herramienta de trabajo y de uso cotidiano. Ahora, ¿en qué estamos ahorita? ¿Qué es lo que sigue? Estamos justamente en una parte en la que necesitamos generar consensos entre las instituciones y los sectores que conforman a todo este mundo del agua para ampliar la información que ya está registrada en la plataforma, continuar con el desarrollo propiamente de la plataforma, anidarla en CONACYT, que ese ha sido otro tema que representa una cantidad de retos tecnológicos importantes. Obtener más información para sumarla a la propia plataforma y posteriormente pretendemos generalizar esta experiencia en más proyectos piloto que tenemos pensado implementar. Ahora, aquí es donde vuelve otra vez a tener importancia la pregunta que nos está convocando. ¿Cuáles son los principales obstáculos para lograr la articulación e intercambio de información entre las diversas agencias generadoras de datos hídricos en México? Bueno, yo lo estoy considerando como tres puntos fundamentales que hemos empezado a tocar base y que nos hemos empezado a topar y que nos están dando luz de que son los que tenemos que comenzar, aquellos engranajes que tenemos que empezar a aceitar, por decirlo así, para que empiece a avanzar la maquinaria, por decirlo así. En primer lado, desde el punto de vista de la cuestión política, es la voluntad. Este intercambio de información no puede darse si no existe voluntad de ambas partes. Y esto es muy importante señalarlo porque hemos encontrado voluntad de algunos, pero con una persona o dentro de la institución, con un solo elemento que de repente no quiera, las cosas se traban de una manera a veces, para que parecieran insalvables, ¿no? Entonces, esa es una situación. La situación es la siguiente, es, bueno, ¿cómo vamos a alinear los objetivos institucionales con los objetivos del proyecto y cómo vamos a hacer que sea pertinente la solicitud de información de una parte o de una institución a otra? Eso es una cosa bien interesante y bien importante porque en la medida que vean pertinencia una parte y otra en la conformación y compartir los datos, solamente en ese sentido va a poder ser justamente que se avance en poder compartir información. Y para esto hay que también tener muy claro que en nuestro país las estructuras jerárquicas y las estructuras institucionales a veces son demasiado verticales. Y esto nos ha confortado, nos ha conformado más bien en un, más bien ha significado un enorme reto cuando hemos tenido que hemos cometido algún error y nos hemos dado cuenta de que hay que desandar el camino para volver a tocar las puertas correctas. La verticalidad de la toma de decisiones puede ser fulminante y si te brincas uno de las autoridades que no era el adecuado, no es que te digan que no, pero simplemente hay que volverlo a empezar. Entonces es importante tener clara la estructura de las organizaciones, identificar bien cuáles son los personajes clave que te pueden conducir con estas, con los tomadores de decisiones y posteriormente, obviamente, hacer una exposición lo más clara posible del proyecto para que esto les haga sentido. Y bueno, cada institución tiene sus propias formas de generar información.
Esta diferencia de metodologías en la generación de información también tiene que ver mucho con los procesos de análisis y de cómo posteriormente se van a conformar estas generaciones, estas metodologías de obtención de información, que va a ser bien importante para posteriormente pasarlas a la plataforma propiamente como, ya, como una situación técnica. Y finalmente, dentro de esta primera columna, bueno, hay que identificar que hay tiempos políticos. Hay tiempos políticos que te van a permitir ser pertinente para tocar la puerta y que te la abran. Y esto tiene mucho que ver con el proyecto y quienes quieran hacer un intercambio de información deben estar muy conscientes de que hay situaciones por las cuales pueden estar atravesando diferentes instituciones que les permitan o no ser más flexibles para compartir o no información. Ahora, en la columna central estoy marcando lo que yo le llamo los intereses sectoriales. En nuestro proyecto está abarcando diferentes sectores: academia, políticas, gobierno, organizaciones sociales, iniciativa privada, y cada uno de estos sectores tiene un interés muy definido y también le da un valor al agua que es totalmente diferente. Entonces, esta afinidad de intereses también tiene que ver mucho en la solicitud de la información que le vas a estar dando, nuevamente, que le haga sentido a tu contraparte, para que puedan convenir en poner una información, en este caso en una plataforma como la que nosotros estamos proponiendo. Por otro lado, aceptar la existencia nuevamente de estos tiempos, así como lo hay en los tiempos políticos, lo hay en los tiempos académicos, lo hay en los tiempos de la iniciativa privada, y muchas veces en las cuestiones académicas, en el sector académico, es pues porque el investigador a lo mejor quiere publicarlo y no quiere soltar la información hasta que se publique. Es una situación que nos hemos encontrado recurrentemente. Y hay que entender que están esos tiempos y hay razones por las cuales están esos tiempos y son ajenos a nosotros. Entonces tenemos que empezar a respetarlos, identificarlos y llegar con esta solicitud en los tiempos más adecuados. Y finalmente, es el para qué sirve compartir. O sea, compartir estos objetivos debo compartir esta información debe tener un objetivo central. Y en la medida en que en nuestro caso podamos exponer nuestro proyecto, podrá o ha sido la única manera como hemos logrado escalar a diferentes niveles de interacción con tomadores de decisiones que poco a poco van accediendo a intercambiar información y ponerla a disposición de una plataforma que será pública y que podrá permitir la confrontación de los datos que estén generando versus lo que pueda estar generando otro sector. Y finalmente yo digo que hay que trabajar para construir los tiempos. O sea, estas cadenas de gestión, estas horas de antesala, esta manera de platicar y de buscar cuál es el tiempo adecuado, es un trabajo que tiene que ir uno buscando y forzando para que los tiempos para el intercambio de información para el proyecto en el que en este caso nos ocupa, es un tiempo que nosotros también hemos trabajado a través de todos los investigadores que nos están apoyando en el proyecto. Ahora, por su parte, en los obstáculos técnicos, bueno, lo primero entre las cosas que hemos tenido que ver es, bueno, ¿cuál es la cultura, la identidad tecnológica que tiene cada individuo, cada instituto? Es muy claro que a lo mejor el gobierno tiene avances, tiene todos conexión a internet, todos tienen computadoras, todos tienen intereses a lo mejor que les permiten concentrar la información tecnológica de determinada manera, de una metodología adecuada. La academia probablemente igual, pero en los sectores sociales no pasa lo mismo. Entonces también identificar esta cultura y esta identidad tecnológica es importante en el dato técnico porque luego eso se va a convertir en un problema a la hora de hacer los registros. Cada sistema, cada institución, cada persona incluso tiene su manera de registrar, tiene su metodología de registrar y en nuestro proyecto es bien complicado o ha sido muy complicado comenzar a establecer los elementos técnicos necesarios para que se pueda reconocer en la base de datos que estamos construyendo. Cómo hacerlos caber y que se puedan entender entre sí.
Estas estructuras obviamente terminan siendo muy diferenciadas y estamos recurriendo incluso a buscadores semánticos de contenidos y de bases de datos para que comiencen a intercambiar información. Y otro problema muy grande que hemos tenido es justamente lo que son las cargas masivas de información. En aquellos lugares o con aquellas instituciones, como en el caso de Conagua, en donde tienen APIs públicas, hemos podido hacer esa carga masiva de información, pero que también tienen que ser obstáculos que deben ser superados una vez que ya lograste que se hiciera ese intercambio de información, debes de tener la manera de cómo procesarla. Aquí en esta lámina quiero enseñarles los resultados de una pequeña encuesta, que a lo mejor es demasiado reducida, pero que ya es muy significativa de cómo está pensando la gente respecto a cuáles son los obstáculos para obtener información. Esto a lo mejor no es de generadores, pero son las percepciones de la gente que finalmente tienen mucho que ver con la manera como se acerca, incluso los propios generadores, a la búsqueda de la información o a compartir la misma. En primer lugar, tenemos lo que es el hermetismo, opacidad y reservas indebidas, con 11, con 15 menciones. Después, dispersión y desarticulación de la información y las instituciones que las generan. Otro tema es que no es confiable por ser imprecisa o desactualizada. Otro es que el dato y la información no se generan. Otros señalan que el lenguaje es sumamente inaccesible. Hay un desconocimiento sobre dónde encontrar la información. Otros señalan que hay un acaparamiento de la información, ya sea por corrupción. Otros mencionan que hay poca difusión de la información, de dónde se encuentra, que hay un abandono del sector y de su infraestructura, también han mencionado, también la existencia de una brecha digital importante. Ahora, como todos vemos, digamos, el obstáculo, ya, ¿cómo solucionar o intentar brincar estos obstáculos? Pues está atravesado absolutamente por una enorme y pesadísima tarea de gestión. La intención y la posibilidad de intercambiar información no es posible si no se tiene una gestión adecuada, si no hay una identificación de cuáles son las necesidades de información del otro para saber con qué soy pertinente y podemos complementar lo que queremos construir juntos y cuáles son la identificación de los tipos de usuarios que pueden en un momento dado hacer uso de la información que va a ser intercambiada. Y una herramienta fundamental para hacer todo esto es pues las estrategias de comunicación. Estas estrategias de comunicación tienen que estar claramente diferenciadas entre sectores y entre las regiones, incluso, o sea, a veces la propia región del país te va dictando qué tipo de materiales es óptimo de difundir y cómo conformar estos lenguajes de comunicación para elaborar los mensajes claves que sean necesarios para allanar el terreno de las negociaciones y poder llegar a algún tipo de convenio. La importancia, aquí cobra mucha importancia lo que es el compartir los objetivos comunes que tienen las instituciones. A veces no lo comparten una institución con otra porque no desconocen que la otra institución lo tiene entre sus propios objetivos. Y finalmente, bueno, una de las cosas que estamos muy ocupados en la elaboración de este proyecto es en generar espacios de diálogo, múltiples espacios de diálogo. Esa es la manera como ahorita estamos trabajando para poder continuar con nuestro propio proyecto. Bueno, la versión ya estaba en el CONACYT, es en la que se alcanza a ver aquí, nada más que no sé si se alcanza a ver por el color, pero es HTTP, dos puntos, diagonal, diagonal, DEV, guión medio CONACYT, guión medio agua, punto numeralia, punto info, es la plataforma que estamos ya comenzando a operar como parte de los ENIs del CONACYT. Pues por mi parte ahorita esto es todo. Aquí dejaría la presentación y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, por esta presentación tan completa. Y en este momento quiero mencionar que vamos a hacer un cambio
de la dinámica en solo por esta sesión. A continuación vendrá la sesión de preguntas y respuestas, solo para, en este caso, para ti, Jaime. Sí, Y gracias. después de esta sesión, bueno, esto es porque Jaime tiene unos compromisos importantes de trabajo que ya tenía agendados. Y después de esta sesión, bueno, pues vamos a continuar con la presentación de nuestras dos ponentes. Y después de su presentación, ahora sí tendremos la sesión de preguntas y respuestas al final, como de costumbre. Y bueno, entonces aquí nos han estado llegando algunas preguntas y bueno, vamos a iniciar, por favor. Y es para Jaime. ¿La plataforma puede servir a un productor para encontrar información en tiempo real sobre la superficie inundada, dado un evento meteorológico? Esto pensando, por ejemplo, para demostrar a una aseguradora que hubo un evento catastrófico. Bueno, la respuesta corta es sí. Ahora, la respuesta ya larga es que va a tomar tiempo porque, uno, se necesita que nosotros como proyecto nos acerquemos a las instituciones que están generando la información, que en este caso es la que refiere la persona que hizo la pregunta. Y dos, ¿qué tipo de información es la que está dispuesta a dar la institución? Recuerden que esta es una plataforma, este proyecto es de una plataforma colaborativa. No existe una ley que obligue a todas las instancias generadoras de agua a que pongan su información en la plataforma que nosotros estamos generando. Por eso decía que es una ardua labor de gestión. Sí tenemos un ejemplo en la zona del Mayo, que hemos estado trabajando en la zona de Río Mayo, donde tenemos una instancia, es un combinado de una instancia pública y privada, es una coalición de entidades públicas y privadas, que tienen que ver con lo que es el manejo meteorológico de la información y están dispuestos, ya estamos en convenio con ellos, para que ellos de manera local nos pasen información que va a ser ahí sí verificable en tiempo y que vamos a poder sacar incluso gráficas y documentación histórica para casos como el que nos comenta la persona que nos hizo la pregunta. Ok, qué interesante y bueno, qué bueno escuchar que pues esta plataforma va a tener un uso, es pues que muchas personas pueden beneficiarse de ella. Otra de las preguntas es, en México el gobierno se ejerce de manera sectorizada. Por un lado, Conavio, por otro, Sedatu, por otro, Fonatur, por otro, Conagua. ¿El marco normativo en México favorece u obstaculiza la unificación de la información? Esta es la pregunta. ¿El marco normativo en México favorece o obstaculiza la unificación de la información? ¿Y qué cambios se requieren? Bueno, sí hay una condición complicada para lo que es compartir información desde diversos sectores. Nosotros para hacer el proyecto tuvimos que tocar muchas, muchas puertas por un lado. Tuvimos que revisar no solamente el sector gubernamental desde el punto de vista de quién es la autoridad del agua en el país, que es la propia Conagua, sino que tocamos las puertas para hacer el diagnóstico de la primera fase de otras entidades de gobierno que eran secretarías de Estado, que eran organismos como los que estaban aquí mencionados, Conavio, etcétera, para ver en qué condiciones de manejo tenían ellos pues sí, el manejo de la generación de información sobre el agua. Eso por un lado. Entonces, el proyecto está tocando o está basándose en el diagnóstico que hicimos de estas otras entidades. Y entre una de las fases que tenía, digo, uno de los aspectos que tenía la primera fase del proyecto era justamente todo lo que tenía que ver con los aspectos legales de información y analizamos toda la situación legal. Entonces, bueno, lamentablemente no es solamente el gobierno federal quien tiene problemas en la conformación para compartir información y divulgarla. Todos los gobiernos estatales tienen su propia legislación de agua y lamentablemente no tenemos una buena, no, digamos que salimos reprobados, por decirlo así,
en un examen general analizando las 32 entidades. Incluso hay estados que ni siquiera tienen leyes sobre agua, leyes estatales de agua. Entonces, es muy complicado, pero justamente por eso ahí toma mucho mucha fuerza lo que es las labores de gestión, porque mucha de la información que nosotros logremos convocar al proyecto va a ser a través de convenios, a través de cartas o convenios de colaboración locales que nos van a permitir comenzar a generar información local desde diferentes sectores. Entonces, esa es la manera como nosotros estamos queriendo un poquito darle la vuelta en este sentido. Ok, aquí tenemos más preguntas que siguen llegando. Según lo referido a la segmentación de intereses en torno al agua, ¿cuáles serían los criterios para construir un interés común sobre el agua? Bueno, yo creo que el interés, construir el interés común en torno al agua tiene mucho que ver con aspectos legales, tiene mucho que ver con aspectos de reconocer el acceso al derecho humano al agua, no solamente en enunciado en la Carta Magna como ya está, sino de facto. Hay muchas entidades rurales que tienen muy poco acceso al agua. Hay muchos lugares en donde todavía muchas comunidades indígenas tienen que caminar a sitios lejanos para obtener agua. Hay un enorme rezago en la situación el tratamiento de las aguas residuales, por ejemplo. Entonces, es muy complicada la pregunta en sí para poder obtener y definir primero cuál es el bien común. Cada región va a tener su propio bien común. El bien común se va construyendo de manera regionalizada, aunque podemos enmarcarlo en este gran marco general que tiene que ser, para mí, el acceso humano al agua. Y uno de los principales aspectos que tiene que ver con el acceso al agua, justamente tiene que ver con el acceso a la información del agua. Porque no se puede, si no sabes a quién recurrir para determinada problemática con respecto al agua, pues va a ser complicado que puedas acceder a la propia agua. El bien común se tiene que construir justamente en comunidad, aunque parezca redundante. Definitivamente, ¿no? Es una de las de los principios que rigen, de hecho, al PRONACES Agua, ¿no? La formación de sujetos sociales orientados a un bien común. Así es. Sí. Muchas gracias. Tenemos aquí más preguntas que nos siguen llegando. ¿Cómo pueden ayudar los usuarios a mejorar la plataforma? ¿Cuáles son los mecanismos para darles retroalimentación? Bueno, ahorita va a ser todavía complicado llegar a ese punto. Estamos en un proceso de inicio. Solamente tenemos hasta el momento, cuatro lugares piloto en el país en donde estamos apenas obteniendo estos datos. Y lo primero que estamos haciendo es acercarnos primero a los grandes generadores y luego a los generadores locales para poder conformar estas bases de datos que nos permitan, bueno, convertirla en un dato como tal. Sí se va a poder, y esa es la intención y nuestro mayor anhelo, que la gente, la comunidad pueda comunicarse con nosotros o con el proyecto en general, porque no, digamos, nosotros va a llegar un momento que nosotros nos vamos a ir. La intención es que la plataforma se quede y que se quede para que pueda ser construida de manera permanente. Uno de los puntos fundamentales desde la concepción del proyecto y en todo lo que llevamos trabajado es que la plataforma va a estar en construcción permanente. Esto es, no solamente por las actualizaciones que esté dando el gobierno federal o las propias universidades, sino por la propia información local que nos puede ir acercando la gente. Tenemos el caso, por ejemplo, en un municipio de Jalisco, si mal no recuerdo, el municipio de Poncitlán, donde un agricultor fue llevando un registro de lluvias. Y a través de los datos que pudimos obtener, se pudo hacer incluso un histórico y una gráfica de ese histórico de cómo se había comportado la lluvia en ese lugar. Entonces, digamos, se puede llegar hasta esos lugares.
¿Cuánto vamos a llegar avanzando? No lo tengo en este momento, no tengo una bola mágica para decir cómo va a llegar a futuro, pero el proyecto está pensado para ir hacia allá. Y eso es lo importante. En tanto tengamos y podamos construir el camino que nos permita avanzar hacia ese punto, por supuesto que es la pregunta que nos hace esta persona va a ser respondida de manera afirmativa. En el camino nos estamos encontrando obstáculos, bueno, ya vimos de todo tipo, políticos, técnicos, y es muy complicado. Estamos en una fase de muy incipiente que por el momento nos va a permitir solamente acercándose al correo de nuestro propio proyecto, que ahorita lo pongo en pantalla. Pues definitivamente es muy alentador saber que y ver este ejemplo que se está generando información y muy valiosa al interior de las comunidades, ¿no? De las organizaciones de base comunitaria, y ver este ejemplo que nos estás presentando, cómo se puede integrar y que definitivamente va a representar un reto, pero pues es uno de los propósitos de nuestros PRONAI y buscar esas soluciones, de modo que todo ese conocimiento que se genera también ahí, pues pueda estar integrado en las plataformas y ver la forma en la que se va a colaborar y sobre todo cómo va a vivir en el Sí, futuro. porque, perdón, si me permite nada más una cosa. Nosotros hemos estado en una parte de la biblioteca, del sistema es la biblioteca temática. Y en esa biblioteca temática hemos estado concentrando una buena cantidad de documentos que muchos tienen que ver con, incluso con los que tenía la gente arrumbada o archivada en sus estantes. Y que ahora tienen un espacio donde lo pueden empezar a localizar. Entonces también eso es importante. Tenemos ahí documentos de Word, de Exceles, PDFs que pueden entrar a la consulta para esta información y que hemos estado trabajando para que sean localizados de una manera fácil, bueno, relativamente fácil, trabajando duro en lo que son los metadatos, palabras clave y demás, para que la gente pueda acceder a información regional sobre determinadas temáticas, ¿no? Buenísimo. Y tenemos aquí ya la última pregunta que nos llegó. ¿Cómo considerar las necesidades de los usuarios en los procesos de generación, intercambio y presentación de la información? Bueno, ahí se tiene que establecer procesos locales de negociación y procesos locales de plática. Es un poco una de las últimas láminas que yo tenía en la presentación era justamente señalaba que los procesos de comunicación eran fundamentales para poder abrir estos espacios. Y necesitamos identificar los tipos, tanto los tipos de usuarios como los tipos de instituciones a los con quienes están empezando a establecer algún tipo de negociaciones o las organizaciones de base que quieren mostrar información. Cuando se logra abrir a través de mensajes clave, de medios de comunicación adecuado, cuando logres establecer un espacio de comunicación que te permita poner a la gente que tiene que decir, que tiene para poner que la gente tenga dónde hablar de lo que tiene que hablar. En ese sentido podremos empezar a reflejar los resultados en la plataforma. Si es una cosa que se tiene prevista, lo queremos hacer, pero necesitamos construir poco a poco en las plataformas, en las zonas piloto en las que ya empezamos a trabajar, estamos generando estos pequeños espacios para poder tener obtener esta información de parte de la gente y poder manifestarlo y representarlo en la plataforma. Ok, muchas gracias. Estas han sido todas las preguntas y agradecemos mucho pues tu presentación, Jaime. Ha sido una sesión muy interesante donde nos has presentado en primer lugar las características de la plataforma que están ustedes diseñando, el grado de avance y sobre todo cuáles pueden ser los potenciales usos, ¿no? Y que está diseñado no solamente para pues personas que puedan ser del área académica de investigación, sino tiene un uso mucho más amplio, incluso orientado a las organizaciones de base comunitaria. Y bueno, finalmente se reflexionó sobre la articulación, cuáles son los obstáculos en esa articulación,
con las distintas agencias generadoras de datos. Y pues agradecemos bastante tu participación, muy, muy interesante. Y bueno, pues vamos a continuar. Ojalá, sabemos que tienes que retirarte, pero pues aquí eres bienvenido como siempre en Muchísimas gracias. Me Mexicali. retiro, atiendo un asunto y me conecto por Facebook Live. ¿Cómo no? Gracias. Muchísimas. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro webinario, con esta sesión. Y en este momento, pues toca presentar a nuestra segunda panelista y es un gusto presentar a la maestra Sara Rodríguez Palacios, quien es administradora del repositorio institucional del Tecnológico de Monterrey, cuyas siglas son RITEC. Sara es maestra en Ciencias de la Información y Administración de Conocimiento. Un momento, por favor. Ok. Del conocimiento por el Tecnológico de Monterrey. Sus intereses profesionales son la ciencia abierta y el movimiento educativo abierto, la evaluación de sistemas de organización documental abiertos, la gestión de objetos digitales educativos, patrimoniales y científicos, incluyendo métodos, principios, conceptos y sistemas, así como la gestión de metadatos, catalogación y clasificación de recursos digitales, considerando sistemas, estándares y normas internacionales. Con una sobresaliente experiencia en bibliotecas públicas, coordinando procesos administrativos, actividades de fomento al hábito de la lectura en niños y jóvenes, además de programas de formación de usuarios en poblaciones urbano-marginales para el desarrollo de habilidades de información y alfabetización digital para adultos. Es miembro de la cátedra UNESCO, Movimiento Educativo Abierto para América Latina, y de la Oficina Internacional del International Council for Open of Distance Education, OER Latin America. También es autora de libros y artículos de especialidad en ciencia abierta y repositorios institucionales. Actualmente se desempeña como bibliotecaria líder para la Dirección Nacional de Bibliotecas del Tecnológico de Monterrey, donde además es responsable del equipo nacional de catalogadores y también administra el repositorio institucional del Tecnológico de Monterrey. Bueno, adelante Sara, es un gusto tenerte con nosotros. Al contrario, es un honor estar participando con ustedes. Espero que sea de provecho lo que vengo a platicarles el día de hoy. ¿Te gustan comenzar a poner la presentación? Para platicar un poquito sobre esto, pues bueno, sabemos que es de interés en esta serie de webinarios la aplicación de mejores prácticas en el proceso de gestión del agua, desde la digitalización, estandarización y análisis de datos hasta los procesos de transparencia y uso de la información. Yo me voy a centrar en los instrumentos normativos y legales que propicien un entorno institucional favorable y voy a iniciar hablando sobre conceptos básicos de repositorios y posteriormente sobre normas. Entonces, si gustas avanzar, por favor, esta y a la siguiente. Digamos que un repositorio contiene mecanismos justamente para importar, o debe contener estos mecanismos para importar, identificar, almacenar, preservar, recuperar y exportar un conjunto de objetos digitales, normalmente desde un portal web, y estos objetos son descritos mediante etiquetas o metadatos que facilitan su recuperación. Los repositorios van mucho más allá de ser una caja moderna o una carpetita digital para guardar cosas. Un repositorio nos va a proporcionar información muy importante sobre la misma institución y sobre los recursos que produce. Además, nos va a ofrecer una serie de servicios para hacer una correcta gestión de usuarios y de recursos. Un repositorio debe considerar y observar estándares de calidad y técnicos de metadatos y sin dejar de lado, por supuesto, la importancia del uso correcto de licencias de uso y distribución. Voy a entrar un poquito más sobre eso, pero quiero platicarles así rápido que regularmente el deber ser de los repositorios incluye justamente ser de acceso abierto, pues para facilitar el acceso a la información y recursos que resguarda. Claro, con sus debidas consideraciones de gestión del nivel de acceso, porque a lo mejor hay recursos que puedan estar directamente en acceso abierto, otros que tengan que tener un nivel de embargo para poder abrirse más adelante. Una plataforma robusta debe de darte esa funcionalidad. Además, un repositorio debe garantizar el archivo y preservación a largo plazo.
ofrecer las herramientas y protocolos que permitan difundir ciertos contenidos o todos mediante la conexión con otros repositorios. Y bueno, esto nos va a llevar, claro, a maximizar la visibilidad y el uso y sobre todo el impacto de esos recursos. Y bueno, finalmente respecto a los repositorios, un repositorio se gestiona basándose, como quiero hacer hincapié, en políticas y mandatos. Bien, si vamos a la siguiente, les presento a la señorita Norma ISO 16363. Yo diría que es la referencia madre de todas las normativas, directrices e iniciativas para estandarizar, realizar auditorías, así como obtener una certificación de repositorios digitales de confianza. ¿Sí? Su objetivo es proporcionar un marco de análisis de calidad y consistencia de los repositorios respecto a la integridad de los datos y un compromiso con la conservación a largo plazo, sobre todo, y el acceso a los documentos depositados. Sus métricas se centran en combinar la validación de los sistemas y la seguridad informática para lograr un repositorio digital fiable para el acceso a largo plazo. Toma en cuenta la estructura de la organización, la entrada y gestión de contenidos, la preservación y la gestión de los riesgos asociados a infraestructuras técnicas. Los gestores de repositorios, como su servidora, pues también podemos usarla como herramienta interna para diagnóstico del estado del sistema, así como para planificar acciones a aplicar para una gestión y preservación a largo plazo más eficientes. De esta norma se han derivado diferentes documentos técnicos de soporte, entre los que destacan el modelo OAIS, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Qué hay con el modelo OAIS? Ahí les presento este esquemita. Es un modelo conceptual que está destinado a la gestión, al archivo y a la preservación a largo plazo de recursos digitales. Contempla todo, contempla las funciones, las responsabilidades y la organización de un sistema para garantizar ese acceso a una comunidad de usuarios que van a participar en el flujo de depósito de esos recursos. Estamos hablando aquí de quién envía recursos, quién los revisa, quién los pone a disposición finalmente. El OAIS define un modelo de información básica también de los objetos digitales o data object, como se menciona, que se desean preservar. El siguiente esquema es un poco más amigable. Este paquete de información o information package, ¿qué va a contener? Rápidamente les platico, pues contiene una información sobre el contenido o content information, como podemos ver ahí. Esto incluye el data object y su información de representación. También incluye información relativa a la conservación, es decir, aquí llamamos como preservation description information. Es decir, toda la información sobre el contenido que está vinculada, o sea, procedencia del elemento, identificadores únicos o persistentes, una suma de verificación y otros datos de autenticación. Contiene también la información de encapsulado, packaging information, es decir, mantiene los componentes del paquete de información juntos. Además de información descriptiva o descriptive information, que son metadatos sobre el objeto que permiten, que le permiten que pueda ser localizado posteriormente. Bueno, pues usando las funciones de búsqueda y recuperación del archivo que pueda tener la plataforma en cuestión. Los procesos OAIS son seis principalmente. El primero de ellos, pues, es la incorporación o ingesta, que aquí estamos viendo al inicio, el ingest. Los recursos de información en esta parte ingresan a un repositorio digital y luego, tras someterlos a cierto flujo de trabajo o workflow para garantizar su consistencia, su correcta catalogación, entre otros aspectos, pues ya se procede a su depósito. Después de que se procede a ese depósito, ¿qué viene? Pues el almacenamiento, ¿sí? El almacenar los archivos y su información. En este proceso, los ficheros o archivos son almacenados asegurando herramientas y procesos para su mantenimiento y recuperación posterior. Tenemos como tercer lugar la gestión o administración de datos o el data management. ¿Aquí qué se contempla? Aquí se gestionan los metadatos de los ficheros, es decir, los originales, o sea, los que ya traía, los que formaban parte del information package, también los que fueron creados en el proceso de ingesta y todos aquellos que se generan a lo largo de la vida de los ficheros. El cuarto proceso es el acceso o difusión.
Aquí, se da soporte a los usuarios para que sea posible recuperar y acceder a esta información que se está preservando. Y pues tenemos dos procesos transversales, el de la preservación o planificación para la preservación, en donde se van a decidir las políticas que se van a aplicar, se monitorea el entorno, se sigue una vigilancia tecnológica para poder detectar cuando un formato, por ejemplo, de un archivo se vuelve obsoleto y entonces podemos proceder a la migración a un nuevo formato. Digamos, no sé, yo lo tengo en Flash y pues ya ese Flash ya no va a servir, entonces hay que cambiarlo a otro formato y pues la plataforma o este sistema nos da esos procesos para poder seguirlo y poder renovarlo. Entonces, la finalidad es asegurar que la información permanezca disponible en el futuro. Aquí los repositorios digitales se está planteando que puedan garantizar esa preservación y ese acceso a esos recursos por siempre. Ese es el sueño de todo gestor de contenidos. Y pues otro de los procesos transversales es la administración o la gestión del depósito. Pues aquí pues es todo el soporte técnico a toda la operación global de preservación. Otra parte importante a que aquí se menciona los metadatos. En una siguiente diapositiva vamos a platicar un poco sobre esto. ¿Por qué son importantes los metadatos? Ya se mencionó antes sobre metadatos, pero ¿qué con los metadatos? Los metadatos nos sirven para garantizar justamente esa preservación de forma efectiva. Y estamos estableciendo dos principales tipos de metadatos. El primero, datos de representación. Aquí se contempla que es la información necesaria para interpretar los datos técnicos del paquete de información y es lo que va a permitir convertir a otros formatos para hacerlos recuperables. En estos estamos hablando los más populares, digamos, pues es Dublin Core, que pues sabemos que es un sistema de descripción de recursos de información, es un estándar que tiene 15 elementos básicos, también puede ser cualificado, en donde esos 15 elementos se pueden agregar iniciales y se agregan cualificadores para poder describir mejor un recurso. El Dublin Core, estos elementos del Dublin Core se clasifican en descripción del recurso, propiedad intelectual y en instancia. Bueno, así en general. Tenemos también que es de los más populares, que es el MAR XML. Este es una codificación de los registros MARC en XML, como lo dice el nombre. ¿Y para qué nos sirve? Para facilitar la captura e integración de estos registros en los procesos de recopilación propios de desarrollos OAI e incluir metadatos MARC en texto completo de documentos codificados en XML. Tenemos también el MOS, que también es un sistema XML, pero eso es para codificar metadatos e información bibliográfica. Y también tenemos el MEDS, que es un sistema que va a codificar en formato electrónico el propio objeto digital. Además de contener los metadatos descriptivos como los otros, añade también metadatos administrativos y de gestión. Y bueno, aquí estamos hablando de documentos XML que recogen la estructura completa del objeto digital, formando varios archivos en distinto formato y la forma en que se organizan estos archivos en el documento digital. Con este lo podemos recuperar. Y bueno, también tenemos los otros metadatos, que son metadatos de preservación de objetos digitales. Digamos que aquí, pues el más popular es el PREMIS. El PREMIS, que con él entre sus objetivos está crear un conjunto de metadatos para la preservación de objetos digitales que puede aplicarse a un sistema real y analizar otras soluciones para la codificación, el almacenamiento, el intercambio de registros. De aquí, de esta iniciativa, se derivó el Data Dictionary for Preservation Metadata, y este diccionario nos va a describir los metadatos esenciales para la preservación digital de cualquier formato de archivos y en esquema XML para su codificación. Y además, divide los metadatos en cinco categorías. El primero de ellos es la entidad intelectual, que detalla la tipología documental del objeto digital. El objeto, que es en sí el formato electrónico de la entidad intelectual, digamos. Aquí estamos contemplando el bitstream o la secuencia de bytes, el file, es decir, los archivos, el file stream o tipo de archivo, el representation, que es el conjunto de archivos que representan el documento.
Tenemos también aquí dentro de Premis los eventos, que son los distintos procesos que se llevan a cabo en un documento digital para su preservación, es decir, desde su registro, su almacenamiento, su migración y todo lo que tenga que hacerse. Los agentes, que son personas, instituciones o aplicaciones informáticas que están relacionadas a los eventos mencionados anteriormente. Y finalmente los derechos, es decir, los permisos del autor de la obra para ejecutar las tareas que conlleva esa preservación digital que tanto nos interesa. Bien, más adelante vemos otro tema importante que debemos de tomar en cuenta, que es la interoperabilidad. Lo que les he descrito anteriormente, por supuesto que si nos apegamos a estas normas que les he mencionado y estos modelos, pues nos va a permitir una efectiva interoperabilidad de nuestros repositorios. Esto va a maximizar la visibilidad y el acceso a los objetos digitales. Y pues cumpliendo con ello podemos estar preparados para garantizar el cumplimiento de estándares de interoperabilidad. Llámense estos OIPMH, que es un protocolo para recolección solamente de metadatos, que los repositorios usamos mucho para cosecharme, les digo, metadatos asociados a ciertos recursos. Está el OAI ORE, que además permite, además de cosechar o compartir metadatos, también permite el intercambio de archivos propiamente. Está el SWORD, que este nos va a permitir el depósito de un artículo a través de una única interfaz y luego este SWORD nos enruta el elemento a múltiples repositorios, es muy práctico. Tenemos también el RDF, que es un estándar de interoperabilidad semántica. Estamos hacia allá, estamos yéndonos hacia allá. Todos queremos estar ya en esta parte de la interoperabilidad semántica, pero bueno, estamos en camino. Y bueno, aquí más adelante les platico, pues ahora sí, ya mi experiencia, nosotros sabemos entonces que para elegir una herramienta para gestionar tus repositorios, pues tiene que ser una herramienta que sea diseñada para ser repositorio, que sea, que esté, que tenga preparado y de que sea compatible con todas estas normas que les he mencionado. En este caso, nosotros usamos el DSpace como herramienta para nuestro repositorio. ¿Y qué nos permite? Bueno, pues nos va a permitir el apego al modelo de referencia OAIS. Es decir, nos permite una captura. ¿Por qué? Porque la herramienta dispone de funciones para generar, para mantener, acceder y recibir información directamente de los autores. Nosotros lo llamamos autoarchivo, es decir, el propio autor tiene la capacidad de ir al repositorio y hacer un envío, documentar ese envío, subir su archivo. Eso es muy, muy importante. Es algo que ayuda mucho a que nosotros recuperemos la información de primera fuente y que además el investigador tenga esa oportunidad de apropiarse de la herramienta y de apropiarse del proceso. Bueno, esta captura también puede ser no nada más uno a uno, sino que también se pueden hacer cosechas de metadatos, como había mencionado, con protocolos como los que mencioné hace un momento, o OIPMH, por ejemplo. O también podemos hacer cargas masivas en el DSpace. Y bueno, y también podemos lograr que en esta parte de captura se cumplan las condiciones establecidas para su incorporación al repositorio de todos los recursos. Para esto, claro que es bien importante que nosotros hayamos definido una política de desarrollo de colecciones, pues para que tengamos entendido qué tipo de recursos vamos a tener ahí y vamos a preservar ahí y qué información necesitamos también para poder preservarlo. El segundo paso, pues nos permite también la gestión tanto de contenidos como usuarios. ¿Por qué? Porque aquí podemos hacer la administración de las funciones de la base de datos y llevar a cabo sus actualizaciones de archivo. Es decir, podemos cargar nueva información descriptiva, podemos agregar datos administrativos al archivo y podemos también establecer criterios para seleccionar los contenidos que van a ser preservados. O sea, nos permite, en cuanto a gestión estable de contenidos, nos va, podemos. Podemos hacer la gestión de esquemas de metadatos, podemos generar estadísticas, estándares para interoperabilidad. En este caso, el OIPMH es el más utilizado, pero también hay desarrollos para que en DSpace se pueda usar el soporte ORE o SWORD. Se puede implementar, más bien, tenemos estándares de archivos y también podemos mantener la configuración de la gestión del sistema de hardware y software. Respecto a la gestión de usuarios, pues bueno, el DSpace nos va a permitir regular el nivel de acceso a los recursos, por ejemplo, asignar embargos o accesos restringidos
Y también podemos gestionar de manera muy, muy fácil, muy interesante el gestionar los flujos de depósito. Otro de los pasos, pues, es esta descripción que nos permite el acceso abierto a la información que se preserva. Aquí estamos incluyendo la gestión de metadatos administrativos, estructurales y descriptivos, como decíamos, del Dublin Core, que es el esquema más utilizado. Pero también a metadatos, de facto, ¿para qué? Para poder indicar licencias de uso. En todo caso, se utiliza también, y es la recomendación de utilizar las licencias Creative Commons. Y también nos permite el uso de vocabularios controlados, que es, pues aquí puedo mencionar catálogos de autoridad para áreas temáticas, autores, y bueno, también nos permite el uso de identificadores persistentes para autores y recursos, es decir, el Orchid ID, todo lo que nos va a permitir esa identificación. Podemos también trabajar con la distribución o confiar en la distribución, ¿por qué? Porque nos asegura la comprensión de la información almacenada y preservada. Pues, ¿quién la comprende? Pues la comprenden los sistemas que interoperan con el repositorio, ¿sí? Tal como indizadores institucionales, indizadores externos, en nuestro caso, pues el repositorio nacional, que el Google Académico, y bueno, los que ustedes gusten y que existen, ¿no? ¿Esto qué va a pasar con ello? Pues estamos promoviendo la visibilidad y el posicionamiento internacional de nuestros autores y de nuestra institución. Entonces, aquí podemos mencionar también estándares de la web W3C, que todos queremos, como que quisiéramos ir hacia allá, y es un compromiso que vayamos hacia allá, porque estamos entonces garantizando la visibilidad, ya habíamos dicho, ante humanos, pero ante máquinas, pero también ante humanos, ¿sí? Para el acceso abierto, inclusivo y constructivo. Es un compromiso al que tenemos que atender todos. Y finalmente, pues está la preservación. Pues que se establece, ¿por qué? Porque podemos establecer procesos y políticas concretas para garantizar esa preservación de los documentos frente a riesgos eventuales, y podemos hacer difusión de copias con licencias de uso claras. O sea, pues todo bajo permiso legal, ¿sí? Entonces, tiene funciones de supervisión y mejora para las operaciones de archivo y también para inventariar, para informar, para migrar, para actualizar contenidos, todo lo que se necesite para la preservación. Entonces, bueno, respecto a esta experiencia, hay algunos aspectos generales que podemos considerar, y bueno, eso es lo que fui aprendiendo en el camino, ¿no? ¿Qué tenemos que considerar? ¿Qué tenemos que considerar para, digamos, tener un sano repositorio digital y que realmente cumpla con todas estas funciones? Puedo mencionar primero que hay que apegarse a un registro eficiente de la información mediante el uso correcto de etiquetas, vocabularios controlados. Con esto nosotros estamos garantizando la confiabilidad, la autenticidad, la disponibilidad y también la integridad de los metadatos que están asociados a un documento. Aquí estoy hablando de directrices OpenAIRE, catálogos REST, catálogos de autoridad y otros que se puedan agregar. Tenemos que realizar el uso eficiente también de identificadores uniformes y persistentes. ¿Para qué? Para fomentar y simplificar la atribución correcta e inequívoca de los recursos digitales. Vamos a eliminar la ambigüedad de los nombres de los autores y sus filiaciones, y vamos a identificar un recurso de forma unívoca en un lugar determinado. ¿Qué tenemos aquí como auxiliar? Pues tenemos el DOI, tenemos el Orchid ID, tenemos la Liga Handle. Otro punto importante es, pues, implementar el uso de estándares de facto para indicar licencias de uso. Por ejemplo, Creative Commons, esto sí es bien importante. Todos nuestros recursos deben de traer ya, si los vamos a compartir, y debemos formar también a nuestros investigadores a que ya asignen una licencia Creative Commons, y de preferencia la más abierta, para que pueda tener mayor visibilidad. Y también en nuestro sitio, en nuestro repositorio, debemos establecer de manera muy clara todas las licencias de distribución, ¿sí? El mensaje aquí, pues es que no es simple, no es simple tener un repositorio confiable y que nos permita todo esto. Obviamente requiere mucho trabajo y en el camino a veces bastante retrabajo, porque no estamos exentos de cometer omisiones, ¿verdad? Además, pues estamos en cierta dependencia con los requerimientos de indizadores externos que nos pueden llegar a exigir cambios en no pocos registros. Imagínense, si ya tengo más de 20.000 registros y tengo que ejercer un cambio ahí, pues es mucho retrabajo. Pero
Pero quiero hacer énfasis en esto, o sea, los buenos resultados no son obra nada más de buenas voluntades. Aquí se requiere un equipo inter y multidisciplinario. Aquí tenemos que involucrar a todos los que saben en cada área. Tenemos que integrar a catalogadores, académicos, autores, responsables de contenidos, administrativos. Además de eso, tenemos que aplicar estrategias para motivar la participación de los miembros de la comunidad. ¿Por qué? Porque este sentido de pertenencia y apropiación va a potenciar mucho el apoyo y la participación en esas prácticas abiertas. Y pues hasta aquí mi participación. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Sara, por esta presentación tan interesante. Definitivamente es clave considerar los aspectos normativos, legales y los estándares a la hora de desarrollar los repositorios de información, ¿no? Y también aplica en nuestro caso para el ecosistema nacional informático. Es vital, o sea, para lograr esta intercomunicación que queremos con, por ejemplo, con el repositorio nacional, ¿no? Que todos deberíamos de conectarnos con él. Es pieza clave fundamental tener todos estos aspectos, pues pensarlo siempre muy muy detenidamente y que debería de cumplir, ¿no? Porque ahora nos hemos encontrado también que bastantes agencias, incluso pues de la misma administración federal, pues no se pueden conectar o tienen muchos problemas. Entonces, definitivamente es un punto clave para lograr esta interconexión. Muchas gracias, Sara. Y bueno, vamos a continuar con nuestra tercera panelista. Y es un gusto para nosotros tener a la doctora María Luisa Torregrosa y Armentía, quien es la responsable técnica del PRONAI Sistema de Información Unificada sobre Agua y Cuencas en México. María Luisa Torregrosa es doctora en Sociología por el Colegio de México, profesora investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, desde 1983. Diseñó y fundó la Subcoordinadora de Participación Social del IMTA entre 1990 y 1997. Responsable de la Red de Agua de la Academia Mexicana de Ciencias, punto focal de la Red de Agua de la Inter-American Academies of Sciences, miembro fundador de la Red Waterlat Govacit. Además, es miembro SNI nivel 2. Ha diseñado y coordinado un conjunto de proyectos relacionados con las políticas de modernización para el sector agua, tanto en el ámbito urbano como rural, entre ellos la realización de 23 diagnósticos para los principales distritos de riego del país, 5 diagnósticos de cuenca, encuesta a 6.000 usuarios de distritos de riego y también ha realizado estudios de conflictividad social en la zona metropolitana de la Ciudad de México y también en ciudades medias. De estos trabajos salieron un conjunto de publicaciones y 25 tesis de maestría y doctorado. Actualmente es co-coordinadora académica del proyecto Sistema de Información Unificado sobre Agua y Cuencas en México, uno de los proyectos de investigación e incidencia del PRONACES Agua de CONACYT. Coordinó el equipo mexicano del proyecto The Private Involvement in Water and Sanitation Services, financiado por la Unión Europea. Asimismo, coordinó al equipo de México para el proyecto Service Provision Governance in the Peri-Urban Interface of Metropolitan Areas, financiado por la University College London. En 2013, coordinó el proyecto A Knowledge Network for Solving Real Life Water Problems in Developing Countries, Bridging Contrast, Antínomos, coordinado a nivel internacional por la Universidad de Bari y financiado por la Unión Europea. Actualmente co-coordina el programa en línea Neoextractivismo, Conflictos Socioambientales y Violencia de la Flaxo, sede México. Ha realizado consultorías a nivel internacional para instituciones nacionales como la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, Comisión Estatal de Agua del Estado de Guanajuato, TEAC, Cortas de Celaya, entre otras. Y también a nivel internacional para el Banco Mundial, OMM, CEPAL, la ONU Habitat y la PNUD. Y bueno, adelante, doctora Torregrosa, es un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias, Eduardo. El gusto es para mí. Estoy un poco agripada, así es que la voz a veces se me cuatrapea con la tos. Espero que no pase mayor cosa, pero pido una disculpa adelantada. Bueno, el reto que yo tenía para esta sesión era responder a la siguiente pregunta.
¿Qué prácticas se necesita impulsar para promover una mayor voluntad política para la cooperación interinstitucional y el intercambio de información? Me tomé la libertad de precisarla, no de cambiarla, pero sí de precisarla en función de que yo pudiera abordarla y contestarla. Porque me parecía un poco abstracto hablar de una voluntad política y creo que el proyecto que estamos trabajando en el SILCAM nos da una serie de elementos para entender cómo está operando esta voluntad política y cómo esta voluntad política que opera a diferentes niveles está atravesada por fuertes intereses económicos, políticos y relaciones de poder que van limitando y obstaculizando el flujo de la información. Y a ese nivel es muy difícil operar. Es muy difícil operar, pero sí es posible construir conjuntamente y en colectivo una alternativa que permita a esta voluntad política de generar y compartir información que está instalada a lo largo y ancho del país, porque eso nos ha demostrado el proyecto, que por cierto les recomiendo a todos, de verdad, les voy a poner el link en el chat cuando termine mi presentación del informe final del primer año, que es muy interesante el diagnóstico que se realizó de muchas instituciones y actores sociales múltiples. No, no me quiero detener en eso. Una de las cosas, tampoco quería entrar por lo que, considerando que no existen cosas, que no existe una voluntad o que hay que incentivarla. Yo creo que la primera pregunta no es que lo negara. Dice, ¿cómo logramos incentivar una mayor voluntad política? Yo creo que nuestro reto es cómo la que ya existe podemos canalizarla y construir un espacio en la que converja. En ese sentido, lo que nosotros identificamos, por ejemplo, en las diferentes instituciones gubernamentales, no les voy a hablar de todas, simplemente voy a apuntar algunos detalles. En el caso de INEGI, en el caso de CONAGUA, en el caso de SEMARNAT, que son solo algunas, pero lo tiene también el SAGARPA o SAGARP, una figura que se llama el enlace institucional. Ese enlace institucional es si las instituciones necesitan generar información y compartírsela. Y la manera de hacerlo es, las dificultades eran tan grandes para que una información pasara de una institución a otra, que se construyó esta figura del enlace institucional. El enlace institucional recibe la solicitud de información que ya se consensó en una instancia mayor, que son los comités interinstitucionales, como el Comité Nacional de Grandes Presas, la Comisión Intersectorial para Atención a Sequías e Inundaciones, el Sistema Nacional de Información y Estadística y Geográfica, el Comité Técnico Especializado de Información en Materia de Agua, etcétera, etcétera. Estos comités acuerdan, deciden qué información se necesita, quién la genera, cómo se intercambia. Pero a pesar de las decisiones a ese nivel, era difícil que esto fluyera a nivel interinstitucional. Se crea esta figura y funciona con mayor o menor grado de eficiencia en las diferentes instancias. Esto existe y esto está. ¿Qué aprendimos nosotros con los estudios de caso a nivel nacional? Tenemos 4 áreas piloto. Y lo que hemos visto en estas áreas piloto es que, para sorpresa de muchos, inclusive en instancias regionales de la misma CONAGUA, en comisiones estatales del agua, en instancias municipales, en organizaciones de la sociedad civil, en universidades a lo largo y ancho del país, la gente está, o los especialistas o analistas del agua, o los usuarios del agua, o la población afectada y preocupada por sus realidades más inmediatas, que requieren información para ver qué es lo que les está pasando, si realmente lo que consideran que está pasando o no, cuál es el nivel de contaminación, cuál es la calidad del agua que tienen, qué cantidad de agua existe en un determinado lugar. Muchas veces ya tienen la información adecuada, otras veces la generan con alguna alianza, con alguna universidad o investigación,
Otras veces los gobiernos estatales pagan a empresas particulares que hagan consultoras, que hagan los estudios, etcétera, etcétera. A todo largo y ancho del país se genera información. Y en muchos puntos hay la necesidad de compartirla y de acceder a la información de los otros. Nada más para que ustedes tengan una imagen de esta energía que existe a nivel nacional, pero que está dispersa y que se habla y que son funcionarios y que son pequeñas empresas y que son organizaciones. Tenemos ya ahorita en las cuatro vía pilotos 74 acuerdos o cartas de colaboración firmadas para empezar a trabajar ya la vinculación. Ahora es todo un reto porque algunas tendrán APIs desarrolladas y será más fácil, otras tendremos que ver cómo capturan su información y cómo es compatible con los sistemas de captura que tenemos, etcétera, etcétera. Pero lo que vemos es lo que les comentaba. Existe esta energía y cómo la canalizamos. En este sentido, la reflexión la centraré en la cooperación institucional y el intercambio colaborativo de información. En nuestra experiencia en el diagnóstico elaborado para el trabajo de SUICAM, hicimos una revisión de diferentes autores que han abordado el tema de la eficacia de los sistemas de información y pusimos estos elementos que ellos identifican, los pusimos a dialogar con nuestra propia experiencia y hallazgo. Las conclusiones que presentamos en el diagnóstico de la primera etapa del trabajo son el resultado de este diálogo. Por ello, las tomo para esta presentación y en ese sentido reitero la autoría colectiva de la misma. El proyecto no solamente tiene una coordinación colectiva, sino está integrada, por lo menos en esta etapa, por 18 investigadores que han trabajado de verdad a un nivel de compromiso que es admirable. Como les decía, recomiendo que consulten el informe porque si quieren saber cómo se genera, cómo se transmite y cómo se almacena la información en las diferentes instituciones de gobierno y diferentes sectores sociales, consulten el informe. Están los anexos para cada institución. Bueno, como ya lo señaló Jaime, lo que queremos lograr es la construcción de un sistema de información de agua y cuencas hidrográficas que cuente con un instrumento único, estandarizado, abierto y colaborativo de información sobre los sistemas de flujo atmosférico, biosférico, litosférico del ciclo socionatural del agua en las cuencas hidrológicas de México. El objetivo es que esta plataforma digital sea donde la información sea incorporada y actualizada por múltiples actores, generada a distintas escalas, espacios temporales, disponible para su análisis y puesta a disposición de todo público. Ese es el deseo. Y existe la energía. Ahora, ¿cómo conjugamos el deseo con lo existente y construimos un instrumento adecuado? En el contexto mexicano actual, dicho quehacer y su consecuente resultado estarán delimitados por un marco ético, jurídico, cultural y epistemológico. Tanto en el sistema como en su plataforma convergen el Estado, la academia, las organizaciones de la sociedad civil, los grupos vulnerables, además de la iniciativa privada como generadores de datos e información y usuarios de los mismos. El diseño de un nuevo sistema integrado de información sobre el agua como el que nos proponemos construir no parte de cero. Hay un número muy importante de iniciativas en el país, gubernamentales, sociales, privadas, entre otras, que están ahí y que están funcionando. Las instituciones y actores sociales generan, administran, intercambian, publican o utilizan los datos y la información. El reto que enfrentamos es cómo logramos la construcción de un consenso para llegar al sistema, las plataformas y las interconexiones para acceder a ellas. El diagnóstico que hemos realizado nos da la pauta para iniciar el camino. Numerosos estudios que han analizado no solamente plataformas en muchas partes del mundo,
Recomienda adoptar diseños ad hoc al contexto basados en diagnósticos de la situación existente que permitan crear verdaderas sinergias y evitar duplicar esfuerzos. Por su parte, la Red Internacional de Organizaciones de Cuenca sugiere 5 componentes de flujo a considerar para la creación de los sistemas de información: la generación de datos, el manejo integrado de estos, el procesamiento o uso para la generación de información y su posterior difusión. A pesar de la existencia de esta oferta y de las dificultades y obstáculos que se enfrentan con los procesos de generación de datos e información en todos los puntos ampliamente reseñados en el informe que les he mencionado, está el desafío mayor de abrir la inclusión de generadores de datos aún no incluidos en estos sistemas y de responder a necesidades y demandas que van más allá de las decisiones públicas, de la gestión gubernamental del agua, de la construcción de indicadores, de la rentabilidad de las empresas y de la producción, entre otras, y que tiene que ver con el nivel de deterioro y despojo, tanto de la población como de la naturaleza, que de manera organizada o individual demandan y exigen registros, información y conocimiento sobre el nivel de daño en sus bienes comunes o particulares, su salud, sus recursos naturales y en la defensa de su existencia. Esta inclusión puede abrir el diálogo del futuro y las formas de gestión del agua a otros niveles. Está ampliamente demostrado y discutido que cuanto más se incluyan en el diseño del sistema, tanto las necesidades de los usuarios como las tareas de estos, como las tareas que estos consideran importantes, mayor utilidad puede tener este. Inclusive desde el punto de vista del manejo de la información para la gestión integrada de recursos hídricos, se recomienda que los criterios de generación sean determinados a través de un diálogo continuo con los usuarios sobre los tipos de datos e información, así como qué procesamientos o modelación es requerida para hacerlos útiles. Una importante discusión que no podemos dejar de lado es el de la responsabilidad estatal en la generación de información sobre un bien considerado patrimonio de la biosfera. Es preciso discutir y delimitar qué datos e información debe generar de manera indelegable el Estado y qué otra puede delegar para la preservación del agua y sus ecosistemas, así como para la satisfacción de las necesidades básicas en un marco de garantía de bien común y derechos humanos. También tendremos que discutir las formas o formas sociales ya existentes o inéditas que puedan acompañar este proceso. Esto es preocupante y lo planteamos porque en el diagnóstico uno de los resultados más importantes es la identificación, identificamos a nivel de la generación de datos un nivel de parcelización y fragmentación de los registros que antes estaban concentrados y centralizados en las instituciones, ahora han sido delegados con los procesos de transferencia, de modernización de los distritos de riego, de la creación de los organismos operadores, etcétera, etcétera. Y hay ciertos datos que no pueden dejarse con ese nivel de fragmentación y que tiene que tener una responsabilidad de Estado, porque depende de eso la supervivencia futura de la población y de los recursos. No me voy a meter en el tema de la generación, que es un tema de días. La literatura enuncia puntos de apoyo para sortear los obstáculos legales, culturales o técnicos en la gestión y uso de datos e información que pueden aplicarse al diseño de un sistema integrado, efectivo, funcional y confiable, y lo menos excluyente posible. Estos están relacionados tanto con la ciberinfraestructura como con estrategias para la participación efectiva de los interesados. Los estudios piloto y la experiencia de desarrollo e interacción ampliada de la plataforma en su versión actual son un punto de partida para avanzar en la construcción del sistema con estas características. Hemos estado trabajando en la presentación de la plataforma, además de relevar las necesidades sentidas en los diferentes puntos del país, está también
las culturas tecnológicas operantes y cómo están ellos demandando y solicitando la información para poder empezar a trabajar. Hicimos la presentación ya, piloto todavía, de la plataforma con un grupo muy diverso en Xalapa, en Veracruz, en la zona de Veracruz, y el resultado fue muy interesante. Bueno, la idea es cómo logramos construir estos consensos en torno a lo que vamos construyendo. Unificar información no es suficiente para que se use eficientemente. Se requieren herramientas que permitan la transmisión de bases de datos en información accesible, comprensible para la persona usuaria final. Esto resulta aún más complicado con el espectro social y público que queremos abarcar. Especialistas sugieren que en cada paso el diseño es fundamental, la consideración de las necesidades del universo que usará y formará parte del sistema, tomando nomás en cuenta que tales necesidades varían según un contexto y un rol, incluso en los mismos temas y dentro de las mismas localidades. Por otro lado, es fundamental que el sistema pueda servir en la toma de decisiones, porque si no es así, su utilidad se limita, en ocasiones incluso deviene, en un desperdicio de recursos públicos. Otro aspecto importante es cómo lograr la generalización del uso y participación en el sistema. Lo que los especialistas sugieren es el diseño de modos de visualización, así como estrategias de comunicación y de apropiación tecnológica. La primera, a través de diversos canales, formatos y herramientas digitales ad hoc al contexto, y la segunda, a través de establecer mecanismos proactivos de soporte para fortalecer la capacidad de uso. Un poco lo que estamos también tratando de diseñar es que es todo un reto, porque como bien lo señalaron, Sara ya lo señalaba, la reglamentación y los niveles de calidad y las certificaciones requieren de cierto nivel y características de la información. Sin embargo, creo que podemos llegar a determinados acuerdos y a desarrollar un sistema de que los propios investigadores, como lo hacen en el tecnológico, puedan subir la información y tener la responsabilidad directa de lo que están subiendo y responsabilizarse de lo que están diciendo. Porque, como bien decían, tener una información a nivel público y dependiendo de lo que allí se diga, puede tener una responsabilidad no solamente personal o moral, sino también judicial. Hemos visto que la interoperabilidad entre sistemas guarda relación estrecha con sus características técnicas, por lo que la infraestructura tecnológica resulta particularmente importante. En la diversidad de nuestro universo potencial de usuarios y bajo el principio de no exclusión, otro reto es contemplar la diversidad de prácticas, cultura, lenguajes tecnológicos, con la intención de lograr la identificación de puntos de intersección que permitan llegar a lenguajes comunes para la compatibilidad entre datos, así como herramientas que puedan integrar o realizar análisis en diversos conjuntos de datos. Asimismo, cuando esto no sea posible, establecer con claridad estrategias y metodologías en la generación de los datos que nos permita, por lo menos, respaldar ante los diferentes usuarios quién la generó y cómo la generó. A nivel de los datos gubernamentales, podríamos explorar el establecimiento de protocolos para la armonización, estandarización o intercambio de información relevante a múltiples escalas. Esfuerzos en este sentido ya se están haciendo en México, como lo es en el SINA, en el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Ello implica que los datos sean definidos en campos de información mediados por tecnologías que permitan intercambio o combinación automática de bases de datos. En este sentido, las directrices de buenas prácticas para la política de gestión de datos sobre el agua son sugerentes en la medida que recomiendan la adopción de enfoques flexibles como el sistema de datos federados que permiten conectar múltiples sistemas de datos independientes mientras estos se mantienen como entidades autónomas.
Otro tema muy importante en el diseño y operación del sistema es cómo vamos a entender, en el marco de la diversidad y no exclusión, los temas de estándares de registro con control de calidad y métodos de validación, que en la mayoría de los sistemas son considerados fundamentales para la unificación de los mismos, así como la normatividad que regula a cada tipo de operador. Eso es todo un reto para la plataforma, pero estamos viendo cómo podemos, no tenemos que hacer coincidir todos los principios. Hay sistemas de medición, por ejemplo, a nivel comunitario, vinculados con universidades que tienen un nivel y una metodología que puede ser explicitada en la base de datos y subir la información pertinente que están generando. Nos preocupa particularmente para el futuro del sistema, no solo los desafíos que implica su diseño sociotécnico, sino también su permanencia en el futuro. El compromiso institucional y, por ende, su seguridad financiera a largo plazo, que garantice suficiencia en inversión de equipamiento y capacidad técnica, así como estabilidad para asumir los costos permanentes del proceso de curación de datos. En otras palabras, la apropiación interinstitucional del sistema, de este sistema. Pero al mismo tiempo también nos preguntamos, ¿cuál tendría que ser la forma institucional, social, cultural, entre otras, que lo haga autosustentable en parte? Que lo haga autosustentable. Esto es parte de la discusión y exploración que hay que profundizar. No estamos pensando, es decir, si Conacyt dice ya no sigue el sistema. Si Flaxo dice, ok, yo lo acepto, pero ¿cómo podemos retroalimentarlo? Por eso lo hemos pensado como sistema. Por eso queremos que sea apropiado a niveles regionales que puedan operar, si no es a nivel nacional, por lo menos si hay instancias locales que quieren apropiarlo, puedan alimentarlo y puedan conectarse directamente entre los diferentes sistemas. Nos preocupa también prever el tema de la responsabilidad y usabilidad del sistema. ¿Cómo lograr tener en cuenta que las necesidades de uso y las capacidades tecnológicas cambian a lo largo del tiempo? El rango tan polar de culturas tecnológicas que estarán interactuando. ¿Cómo lograr una arquitectura adaptativa y adaptable constantemente, sujeta a la evolución de su implementación? Los estudios de caso, como lo recomiendan especialistas, han sido centrales para identificar sistemáticamente las necesidades de datos de los usuarios finales en diferentes regiones del país. Bosquejar el ajuste entre las necesidades de datos y la disponibilidad de datos existentes, identificar conjuntos de datos de uso común donde la interoperabilidad sea particularmente importante. Finalmente, un desafío en el equipo ha sido cómo comunicar las necesidades de datos a los desarrolladores técnicos encargados del diseño de sistemas y cómo construir una interlocución que sea comprensiva para todas las partes de lo que queremos llegar a trabajar conjuntamente, a lo que sea el sistema y a la construcción conjunta de él. Incluye la interlocución con las diferentes integrantes del equipo que hacemos la investigación, de las áreas de Conacyt involucradas, es decir, de nuestras partes técnicas y de investigación dentro del proyecto del área técnica nuestra con el área técnica de Conacyt, de los diferentes actores involucrados en el Conacyt, como va a ser el área jurídica, cómo es los PRONACES, cómo es ir armando y ir logrando estos consensos, inclusive, y estos acuerdos básicos para la construcción. Y en esta próxima etapa, también, ¿cómo hacemos la interlocución con la diversidad de actores dispuestos a formar parte del sistema? Bueno, yo lo dejo aquí para abrir el diálogo con todos. Muchas gracias, doctora. Esta ha sido una
Es una reflexión muy interesante porque no solamente están involucrados aspectos técnicos, económicos o legales en el desarrollo de un sistema, de una plataforma, de un repositorio o en el caso del Ecosistema Nacional Informático del Agua. También hay que tratar con personas que son los que administran, los que toman las decisiones, los que están a cargo de todas estas plataformas y bueno. Como usted bien ya lo ha mencionado, hay bastantes obstáculos en este y bastantes áreas de oportunidad en este sentido. Y pues definitivamente es un tema que pues da para bastante, ¿no? Da para mucho, para más sesiones incluso. Y que estamos seguros que esto también puede apoyar a nuestros demás proyectos nacionales de investigación e incidencia, ¿no? Sobre todo los que están iniciando y ustedes están en ese sentido abriendo realmente el camino. Y pues bueno, agradecemos su presentación, muy interesante. Y en este momento vamos a pasar a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Como ya lo hemos venido diciendo, el mecanismo será, vamos a hacer la pregunta, pueden estar dirigidas directamente a alguien especial o pueden ser generales. En el caso en que sea general, así se los haré saber para que puedan intervenir libremente. Y bueno, vamos a iniciar en orden de aparición o más bien de presentación. Y la siguiente pregunta es para la maestra Sara. Siendo una institución de educación superior privada, bueno, se están refiriendo al lugar donde usted labora, ¿con qué instrumentos legales cuentan para colaborar con gobiernos? ¿Cómo pueden colaborar las organizaciones de base comunitaria con ustedes? Por ejemplo, si necesitaran gestionar su información y concentrarla en un repositorio. Pues mira, a este momento lo que hemos hecho es dar asesorías a repositorios, digamos, nacientes o que requieran algún tipo de apoyo. Sí lo hemos estado haciendo. Hemos estado participando pues en varios foros, y en varios eventos justamente con este sentido. Y pues es un interés de nuestra institución, pues eso, apoyar a esas comunidades. Lo que sí es que, bueno, obviamente toda la producción del repositorio es institucional, o sea, aquí no podemos tener producción de otras instituciones o así, pero pues sí apoyamos, como te comentaba, en caso que se requiera alguna asesoría o algo, pues estamos también ahí disponibles. Ok, gracias. La siguiente pregunta igual, maestra Sara, y es, ¿con qué otros sistemas de información interopera el RITEC? ¿Y cómo se benefician los sistemas con esta interoperación? Fíjate que en este momento, a nivel institucional, pues estamos trabajando con un vivo. Estamos también comenzando a interoperar con un repositorio de datos. Pues que está en marcha ahorita el proyecto. Todavía no tenemos muchos, pues no tendría muchos números que compartirte, pero sí. Al ser institucional, nosotros contemplamos colecciones de todo tipo, es decir, tenemos nuestras colecciones de producción científica, pero también tenemos producción académica, tenemos recursos educativos, una colección muy importante. Tenemos también el compromiso de preservar patrimonio cultural. En este momento tenemos una colección muy importante de patrimonio cultural. De hecho, acabamos de digitalizar. Acabamos de sacar un proyecto para digitalizar el archivo histórico de la Real Caja de Zacatecas, que pues por esta visibilidad que ganó mediante el repositorio y de la digitalización en el repositorio, pues ya ganó reconocimiento como memoria del mundo de UNESCO. Y tenemos esto pues al interior de la institución y pues hacia afuera sabemos que tenemos que cumplir con esas normas que dijimos ya hace un momento, pues para que nos puedan ver al exterior, ¿no? Para que nos puedan ubicar en el Google Académico, para que podamos interoperar sobre todo con el Repositorio Nacional, con Redalic, con otras redes así de este tipo. Okay, muchas gracias. Aquí tenemos más preguntas. Y la siguiente es, ¿podría contar un poco más de sus experiencias de formación de capacidades en las organizaciones de base comunitaria para que preparen su información?
No me es muy clara esta pregunta. Sí, si Ah, han. sobre las asesorías que pudiéramos impartir. Así es, a Dice. las organizaciones de base comunitaria, que bueno, como ya hablamos, pueden ser organismos heterogéneos, sobre todo que son actores de las comunidades directamente. Sí, fíjate, aquí sobre todo el interés es compartir, no nada más buenas prácticas, sino también decir, sabes que yo aquí me equivoqué, tú no lo vayas a hacer. Y pues trabajamos en red. De hecho, actualmente estamos colaborando también con otros colegas, gestores de repositorios. Y aquí, bueno, si gustas, ahí te debo también el dato de cómo poder contactarnos. Porque justamente es lo que queremos, como que apoyarnos entre todos y compartir las experiencias, tratar de que quienes ya tenemos más experiencia, a lo mejor tenemos más que decir sobre lo que no se debe hacer, porque ya hemos retrabajado y ya aprendimos de esas experiencias. Y si tú estás comenzando, y tienes interés en desarrollar tu propio repositorio, institucional, pues te podemos apoyar diciéndote los primeros pasos que necesitas. Y pues orientarte sobre qué herramientas vas a ocupar, qué es básico, qué puede venir después. Pero sí estaría pendiente que les deje este dato. No sé si se los podamos compartir más adelante, para que se puedan unir a esta red de repositorios. Ok, aquí tenemos otras preguntas, también por favor, y es la siguiente. ¿Cuál es el panorama actual en cuanto a la implementación de estos instrumentos normativos y estándares en los repositorios en México? ¿Y cuáles son los obstáculos principales o cuáles han sido los obstáculos principales para su implementación? Pues mira, realmente cuando nosotros estamos seleccionando ya una plataforma que sea diseñada o que sea creada para ser repositorio, ya estamos ganando mucho porque sabemos que esas plataformas ya se, digamos que ya se basan en estas normas. Sin embargo, pues también está la parte administrativa. Porque, como les comentaba, no, pues no nada más con buena voluntad y pues al cabo que esta herramienta ya me da todo lo que yo necesito, pues sí, pero también hay que pues tomar experiencia sobre cómo hacer esa gestión de los recursos, cómo organizar mis colecciones, cómo voy a aprovechar bien mejor la organización, cómo voy a diseñar mis flujos de trabajo y pues esto, bueno, pues sí, por un lado se gana con la experiencia, pero por otro pues sí siguiendo pues sí, colaborando con otros compañeros. Yo creo que sí es bien importante que pensemos en esta colaboración en red con todos los administradores de repositorios para que nos podamos compartir, te digo, no nada más el conocimiento de la propia herramienta, sino pues las partes que nos ayudan a aprovecharlas de mejor manera. Okay, y para cerrar esta ronda de preguntas para la maestra, bueno, de las que han llegado, ¿cuáles son los retos a superar en materia de normatividad, estándares y aspectos legales en el país? En el país, mira, tenemos que tomar en cuenta, sobre todo la parte legal es la que de repente dejamos para después, porque creemos que, otra vez insisto, que con seleccionar la herramienta, pues con eso ya estamos cumpliendo con todo y no, necesitamos protegernos. Sobre todo en México necesitamos contemplar un montón de leyes. Por ejemplo, en el repositorio tenemos la licencia de distribución, la licencia de protección, bueno, no, el texto de protección de datos, tenemos cartas de autorización, por ejemplo, para recursos en específico. Si nosotros estamos cosechando artículos que están en acceso abierto, pues no hay ningún problema y esos ya, pues, van como por default, pero, por ejemplo, para la gestión de tesis, para la gestión de otro tipo de recursos, pues necesitamos ver pues las formas como debemos compartirlo o como debemos cubrirnos para que el autor sí nos esté dando la autorización de tenerlo en el repositorio y de compartirlo. Tenemos que acercarnos, estar muy de cerca con nuestros departamentos legales para que nos apoyen también con eso. Y pues el reto principal que bueno, se menciona mucho, pues es eso, o sea, tenemos que integrar un equipo multidisciplinario y sabemos que luego no hay presupuesto como para que tengamos un super equipo para tener nuestro repositorio.
Sin embargo, pues estamos como respaldados por nuestras instituciones y pues nos toca, pues sí, ¿no? Tocar puertas. Tú que eres el experto en cuestiones legales, pues apóyame para trabajar bien esta parte. Pues tú que eres el académico, pues apóyame con lo que necesitas y con cómo podría funcionar mejor para ti una distribución de o gestión de los recursos. También con la, no sé, con la vicerrectoría de investigación, qué necesitas, qué herramientas vas a implementar, veamos que sean interoperables, que tu vivo se platique con mi repositorio y así, o sea, tenemos que hacer comunidad, tenemos que tocar puertas y como les decía, o sea, colaborando todos, pues vamos a fortalecer más estas prácticas de prácticas abiertas porque pues se apropian de las iniciativas, ¿no? Y todos participan. Claro, y definitivamente la interoperación y la gestión en general de los repositorios, pues es un trabajo multi o seguramente hasta interdisciplinario, porque muchas veces no hay ni siquiera, no se han previsto casos particulares en la ley, ¿no? Y entonces se tiene que estar trabajando constantemente, no solo entre los aspectos legales o los expertos en leyes, sino en cómputo y en otras áreas. En este caso, el PRONACES Agua, pues también todos tienen que ver con los recursos hídricos. Sí, Muchas gracias. Y es que sabes, pues sí hay, digamos, en muchas cosas no estamos inventando el hilo negro, pues hay normativas como las que les presenté. Lo que sí es que a lo mejor, pues a lo mejor no tenemos la actualizada, traducida al español, y luego a lo mejor, pues sabes que yo sé de administración de repositorios, pero la parte de gestión, pero necesito a un ingeniero para que siga también las recomendaciones técnicas. O sea, es una integración de todos y es un gran reto. Así es, muchas gracias. Y bueno, sí, siguiendo con esta ronda de preguntas, tenemos algunas preguntas para la doctora María Luisa Torregrosa y es, ¿prevén capacitación u otras formas de negociación a otros PRONAI, otros PRONACES, funcionarios públicos o iniciativa privada para generar y compartir datos en su sistema unificado? Es decir, ¿cuáles son sus estrategias para sumar voluntades para alimentar esta plataforma y asegurar su permanencia? Mira, es un poco lo que estamos empezando a explorar. Con este primer diseño que ya tenemos y que ya está abierto y que ya se puede empezar a operar, ha sido más fácil hacer la presentación y a partir de ahí, el que nos ha costado mucho trabajo es el sector privado. Allí vamos a tener que reforzar la estrategia para llegar a ellos. Pero evidentemente, con los PRONAI, con los diferentes sectores sociales, con las organizaciones gubernamentales con las que ya estamos interactuando, un primer paso es llegar a un acuerdo básico, que puede ser una carta de colaboración, cómo vamos a colaborar y qué vamos a intercambiar. Por ejemplo, INEGI hizo capacitación a nuestros investigadores, primero de conocer qué tenían, cómo lo manejaban, cómo eran los centros regionales, cómo funcionaban todo este sistema de georreferenciación, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que de la misma manera, primero nos interesa ir consensuando la forma que queremos de la plataforma. No es una plataforma que ya es fija y está adecuada. Por ejemplo, en la conversación con los PRONACES, cuando empecemos con ellos también, no va a ser que ellos tengan que adecuarse a lo que tenemos, sino ver cómo lo están haciendo, qué es lo que se puede adecuar, y de la otra es cómo están capturando y podemos llegar a algunos ajustes tecnológicos para hacer una mejor incorporación de sus datos y de los nuestros hacia ellos. Por el otro lado también, sí se ha pensado talleres de capacitación, por supuesto, y una primera exploración, por eso nos interesan mucho los niveles tecnológicos y las culturas, las prácticas tecnológicas y las culturas tecnológicas que operan. No solamente en términos del manejo de los aparatos y dispositivos, sino también de cómo manejan la información, qué es lo que necesitan. Por eso parte de nuestra tarea es cómo la presentamos o la logramos diseñar en su exposición de manera muy visual para algunos, fácil de digerir, porque no todos son científicos. Los científicos tendrán las bases de datos en Excel que podrán ser direccionados a todos los sistemas que ya existen y bajar la información que quieran bajar. Y lo que vamos a ayudarlo es en que no tenga que estar buscando en 1,000 plataformas,
sino aquí tiene una buena puerta de entrada para acceder y para localizar a muchas otras. Pero la idea es esa. Es un instrumento en construcción, es un sistema en construcción, y a lo mejor los PRONAI van a tener que armar su propio sistema porque es más fácil, y después vemos cómo nos vinculamos. Es decir, las formas son múltiples. Estamos explorando y estamos viendo cuál es la mejor manera para ser menos excluyentes, lo menos excluyentes posibles, y tener la mejor calidad de información o las diferentes formas de generar la información, pero todas ellas con mucha claridad de cómo se está haciendo y qué es lo que se está registrando, para que el usuario pueda tenerlo claro, ¿no? Claro, muchas gracias. Hay otra pregunta. En su experiencia como responsable técnico del CIUCAM, ¿cuáles son los principales motivos por los cuales una institución pública no quiere compartir o hacer pública su información? La información y el conocimiento es poder. Muchas veces, yo decía que uno de los principales problemas son los grandes intereses políticos y económicos que atraviesan a las instituciones y que atraviesan a todo el sistema político-económico de este país. Por ejemplo, ¿a quién le interesa que los datos del REPDA no se conozcan? Y si se conocen, que se conozcan abiertamente y a ver cómo le haces para digerirlos. Pero si yo te coloco por en una imagen de mapa los puntos concesionados en una cuenca, no te puedo poner los nombres a quien se le dio la concesión porque hay una protección de que por ley yo tengo que seguir, pero te facilito mucho el camino. Si yo te digo, si tú me dices qué tan contaminada está esta cuenca, yo lo que te puedo decir es, mira, de acuerdo a INEGI dice tal cosa, de acuerdo al Instituto Estatal del Agua de Jalisco dice tal cosa, y te lo grafico, y tú puedes ver con qué criterio se armó cada sistema de registro, pues entonces tú puedes tomar tus decisiones. Pero puedes ver que independientemente de cuál sea el criterio, todos dicen que la calidad es mala. Claro. Y bueno, aquí tenemos la última pregunta que nos ha llegado y dice, también para la doctora Torregrosa, los marcos normativos internacionales y nacionales sobre el manejo de información sobre el agua contemplan la integración de información que se genera a escalas locales y regionales, esa es la pregunta. Y también dice aquí, ¿cree que es necesario hacer cambios normativos en ese sentido? Mira, estamos, lo que sí hay es, hay disposiciones legales, no hay nada que impida que se comparta la información. Hay información estratégica nacional que una institución puede decir, esta es información estratégica para la nación y no se puede compartir. Como por ejemplo, ¿qué podría ser? Los sistemas de seguridad de las presas. Pues es algo que no se puede compartir, porque es, imagínate si alguien quiere sabotear las presas, sería muy fácil. Pero lo que sí se puede compartir, no es tanto el problema en mi, esto es todavía, no lo estoy muy segura, pero para mí no es tanto un problema de la norma existente lo que te impide. Sí hay una normatividad que exige a las instituciones generar determinado tipo de información básica, por ejemplo, a la CONAGUA si tiene esa de ley, y le asigna las responsabilidades sobre esa información y sobre esas instancias. Y en ese sentido, ellos son responsables. Y esa información solamente tú la puedes utilizar y poner en la plataforma si te lo autoriza la CONAGUA o si la CONAGUA ya lo hizo público. Pero si es una información que la CONAGUA ya hizo pública y tú lo que haces es procesarla y manejarla de manera que sea más digerible para la población, no hay ningún problema. Ahora, hay mucha información que se genera que es fundamental, que no sale a la luz. Y que para poder acceder a ella, por ejemplo, con respecto a las concesiones, ¿cuántas concesiones están dadas a nivel de determinado usuario?
Tienes que pedir los títulos de concesión, que además, si tú los solicitas, te los entrega la CONAGUA, pero tienes que ir de título en título. Y no me acuerdo, pero creo que hasta el año pasado cada título te costaba alrededor de 800 pesos o algo así. Entonces, imagínate, si quieres echarte una revisión y un clavado, y es información importantísima, que no sé qué tanto la CONAGUA capture en sus bases. Yo creo que sí, porque pide al usuario que digitalice, al que hace una solicitud de concesión, le pide meter toda esa información en sus bases de datos, pero eso no está en el REPDA. Entonces, bueno, sí hay mucha información que está y que no se comparte. Muchas veces no se comparte, no solamente por normatividad, sino tampoco no se comparte porque no hay recursos de quien digitalice a la velocidad que se requiere para ponerla y transformarla y que sea ya consumible, ¿verdad? Muchas gracias, qué interesante la participación. Ha sido una sesión definitivamente muy nutrida. Esta sesión ha sido denominada Intercambio de Información entre distintas agencias generadoras de datos. Y bueno, pues hemos podido analizar cuáles son los principales obstáculos para el intercambio de información entre las distintas agencias generadoras de datos hídricos. También analizamos las prácticas necesarias para promover la cooperación interinstitucional y lograr pues esta comunicación entre los distintos sistemas de información. Y también reflexionamos sobre los instrumentos normativos, legales y también algunos estándares empleados para la interoperación de estos repositorios, que es algo, como ya se me había mencionado, pues muy, muy importante. Y también, bueno, tenemos el gusto de invitarlos a nuestra siguiente sesión, la cual está denominada Transparencia de la Información, Datos Abiertos y Gobierno, y está planeada para el 17 de noviembre a la misma hora, es decir, de 16 a 18 horas. Queremos también presentarles pues el boletín número 1 de nuestro boletín denominado la Noria Digital, y próximamente tendremos el volumen 2. Y finalmente, bueno, pues tenemos aquí unos datos de contacto en caso de que pues tengan alguna duda con respecto a este webinario. Y bueno, pues con gusto vamos a estar atendiendo a sus preguntas. Y bueno, pues no queda más que agradecer a todas las personas que estuvieron siguiendo esta transmisión de este webinario científico que ha sido diseñado por el Programa Nacional Estratégico del Agua y, bueno, que se llama Información para la Gestión y Gobierno del Agua. Agradecemos mucho también a nuestros panelistas. Ha sido una sesión muy rica, muy nutrida. Y bueno, los esperamos para las siguientes sesiones. Gracias. Gracias a ti, Eduardo.